yo voy a hablarles, bueno, el título es Cálculos y mediciones en el Pacífico. Digamos, la primera parte voy a ir un poco más rápido, porque son cosas que ya se han dicho aquí o se van a decir, y tiene que ver sobre todo con la llegada a Filipinas desde la Nueva España. Luego ya me centraré en cuestiones científicas. Esta plática se va a centrar en cuestiones científicas de la longitud, ¿no? Geográfica, y la influencia que tuvo en la llegada a las Filipinas. Bueno, una primera introducción. Aquí voy a hablar de dos tratados que son los que hay que tener en cuenta dentro de la historia de la llegada a Filipinas. El primero, por supuesto, es el Tratado de Tordesillas. Ya saben que bueno, digamos, los españoles, igual que los portugueses, lo que querían era buscar las islas de la especiería. Entonces, desde muy pronto, 1494, o sea, 2 años después de la llegada de Colón a América y 4 años antes de la llegada de Vasco de Gama a la India, se firma el Tratado de Tordesillas, según el cual se establece una línea a 370 leguas al oeste de Cabo Verde, y entonces queda, digamos, para los españoles lo que hay hacia el oeste de esa línea y para los portugueses lo que hay hacia el este. Lo que es interesante es que en ese momento no se habla de partición del mundo, no se plantean qué pasa al llegar al otro lado, solo se habla del meridiano de Tordesillas. Pero unos años después, cuando tanto españoles como portugueses llegan a la otra parte del mundo, Asia Oriental, se plantea lo que sería el contrameridiano. Bien, el otro tratado es el Tratado de Zaragoza, firmado en 1529, según el cual Carlos V empeñó al rey de Portugal toda la zona de su demarcación en un área situada al oeste de un meridiano situado a 17 grados al este de las Molucas. ¿Qué quiere decir esto? Donde estaban ahí todas las disputas, y eso va a estar en toda esta plática, era, bueno, las Molucas y las Filipinas, que están prácticamente en la misma situación geográfica en cuanto a longitud, pertenecían a la demarcación española o portuguesa. Bueno, para quitarse de problemas, en este año se establece un meridiano situado al este de las Molucas, entonces toda la parte hacia el oeste, es decir, toda la zona de las Molucas y de Filipinas también, recibe un dinero el rey de España, que le venía muy bien para soportar sus guerras por toda Europa. Y bueno, pues España hace cesión a Portugal de los derechos de posesión, navegación y comercio en la zona empeñada a cambio de 350.000 ducados de oro. Mediante este tratado, bueno, Carlos V realizó un excelente negocio, ya que empeñó a Portugal una zona que le correspondía por derecho propio, como vamos a ver al final de la plática, pero en ese momento no quedaba claro. Bien, muy rápidamente, las primeras expediciones españolas a Asia Oriental, ya ha hablado Cristina de ellas, Magallanes y Elcano, Magallanes que muere en Filipinas y concluye Elcano llegando a España, Loaysa, que sale desde La Coruña, y bueno, ahí va Urdaneta como grumete. Desde la Nueva España podemos decir hay dos o tres, porque realmente la de Hernando Grijalva no sale de la Nueva España como tal, sale de Nueva España, pero va a Perú, y desde Perú pues ya va hacia las islas del Poniente. Pero vamos, son más importantes la de Saavedra Cerón, mandada por el propio Cortés, y luego ya más adelante la de López de Villalobos. Me voy a centrar en la expedición de Legazpi, que es la que nos va a interesar aquí. Tras los repetidos fracasos para encontrar el tornaviaje, Urdaneta fue uno de los promotores de una nueva expedición a las islas del Poniente, argumentando que era fácil volver hacia Oriente desde Asia. Bueno, hacia Oriente, recuerden, nosotros estamos acostumbrados a ver el mapa desde un punto de vista eurocéntrico, pero realmente desde América, Asia está al Poniente, y desde Asia, América está al Oriente. Sin embargo, Urdaneta estaba convencido de que las Filipinas estaban dentro de la demarcación portuguesa. En 1560, Urdaneta escribió una memoria dirigida a Felipe II donde proponía 3 itinerarios posibles para ir a las Filipinas, específicamente, 1560. En todos los casos, el objetivo de la expedición no era establecer un asentamiento permanente en las Filipinas. ¿Cuál era entonces la motivación que aparece en ese texto de 1560? Por una parte, el descubrimiento del tornaviaje, o sea, una
digamos, un objetivo científico, y luego el rescate de los españoles que estaban en la región, todas estas expediciones anteriores, pues todos los españoles que se habían quedado por ahí regados, ¿no?, entre las Filipinas, en las Molucas, digamos, rescatarlos. Bien, la versión de la historiografía tradicional es, bueno, que desde luego en esos años, de 1560 al 64, hubo un cambio de orientación de la expedición. Ya se plantearon claramente que lo que querían era un asentamiento permanente. Hubo una polémica entre Urdaneta y Juan Pablo Carrión. Juan Pablo Carrión era uno de los pilotos que había ido en la expedición de Villalobos, que proponía ir directamente a las Filipinas, mientras que Urdaneta, junto con el virrey Luis de Velasco, proponían ir a la Nueva Guinea, que claramente estaba mucho más al este y claramente dentro de la demarcación española. Muere Velasco muy poco antes de la expedición y entonces tienen que engañar a Urdaneta para que se embarque para ir a las Filipinas. Bueno, en los últimos años han surgido algunas hipótesis discutibles, hay que hablar de ellas, podemos decir si sí o si no. Uno es lo que llamo la hipótesis conspirativa de José Ramón de Miguel. En el 2008 publicó una de las últimas biografías de Andrés de Urdaneta. Ahí pues él propone que Urdaneta todo el tiempo sabía que el destino era Filipinas. Había un complot entre Urdaneta y Luis de Velasco para establecerse en las Filipinas de manera ilícita, burlando el Tratado de Zaragoza. Y bueno, luego también está la visión de Luis Abraham Barandica, que tenemos aquí, y que me da mucho gusto, en un texto publicado en el 2012 en un libro coordinado por Cristina Barrón, por cierto. Tiene unas ideas muy interesantes que a mí me gustaron mucho. Una relectura de la polémica entre Urdaneta y Carrión. O sea, tradicionalmente se ha considerado a Urdaneta pues el bueno de la película, el descubridor del tornaviaje, y Carrión pues el malo que polemizó con él. Bueno, ahí lo que propone el doctor Barandica pues es que en realidad el éxito no es solo de Urdaneta, sino que es de todo un equipo, de toda una serie de experiencias, y que básicamente, bueno, Urdaneta, al igual que Legazpi, pues eran vascos. Ahí ganó el grupo, el lobby vasco en la Nueva España, y bueno, dejaron en tierra al pobre de Carrión, que era de Valladolid, nada que ver con el País Vasco. Bueno, no sé si después Barandica hablará más de esto o no. El hecho es, dejándonos de polémicas, que la flota zarpó del puerto de la Navidad el 21 de noviembre del 64, llegó a Filipinas el 13 de febrero del 65, tras pasar por varias islas, llegaron a Cebú el 27 de abril del mismo año. Como ven, Urdaneta se quedó muy poquito tiempo en Cebú, o sea, un mes y muy pocos días. El 1 de junio partieron de Cebú en la nave San Pedro, llegaron el 1 de octubre al puerto de la Navidad, pasaron de largo y desembarcaron el 8 de octubre en Acapulco. El derrotero que siguió Urdaneta, pues bueno, ya lo ha explicado un poco también Cristina, es subir hasta los 35, 38, 40 grados de latitud norte, de allí ir hacia el este hasta llegar al continente americano, digamos, a la altura de la Alta California, y luego por ahí ir bordeando hasta Acapulco. Hay otra polémica sobre la primacía del tornaviaje. Bueno, muy poco después de salir Legazpi del puerto de la Navidad, pues uno de sus pataches, el patache Santiago, se perdió, y luego parece ser que probablemente llegó a las Filipinas, a Mindanao, y luego volvió y llegó a Acapulco pues 2 meses antes. No voy a entrar en esta polémica, ¿no? De todas formas, bueno, pues la idea del tornaviaje, el derrotero, pues era pues principalmente de Urdaneta, ¿no? Bueno, vayamos a la cuestión del el problema de la demarcación de Filipinas. El punto fundamental sobre el derecho o no de los españoles para posesionarse de las Filipinas tiene que ver con su posición geográfica, su longitud. En 1566, tras regresar Urdaneta a España, o sea, después del tornaviaje, está en la Nueva España unos cuantos meses y se va a España, el rey Felipe II pidió a un grupo de cosmógrafos, entre ellos el propio Urdaneta, su parecer sobre la demarcación de Filipinas.
El 8 de octubre de 1566, casualmente justo un año después de la llegada a Acapulco, Andrés de Urdaneta, junto con otros cosmógrafos de la corte, firmaron documentos donde se señalaba que las Molucas y las Filipinas se encontraban dentro de la demarcación española según el tratado original de Tordesillas, pero al mismo tiempo también formaban parte del empeño realizado al rey de Portugal en el Tratado de Zaragoza y, por tanto, en zona de influencia portuguesa. En particular, bueno, hay un parecer de Fray Andrés de Urdaneta sobre el Maluco, sobre si el Maluco y las Islas Filipinas pertenecen al rey de Castilla y si las Filipinas caen dentro del empeño de 1529. Este texto empieza así: «Muy poderoso señor, Fray Andrés de Urdaneta, fraile de la Orden de San Agustín, respondiendo en cumplimiento de lo que vuestra alteza me ha mandado, que diga mi parecer acerca de dos puntos. Que el uno es si las Islas Filipinas y la de Cebú, donde el presente está Miguel López de Legazpi, están dentro del término del empeño que la Sacra Majestad del Emperador Nuestro Señor, que en gloria sea, hizo en el año de 1529 al Serenísimo Rey de Portugal. El segundo punto es si las Islas de Maluco y la Isla de Cebú y las dichas Islas Filipinas están dentro de los límites y demarcación de la Real Majestad del Rey Nuestro Señor». Primero, ¿están las Filipinas en el empeño de 1529? Respondiendo al primer punto, digo que la isla de Cebú, uso contenida, y las dichas islas filipinas están y contienen dentro del empeño, es decir, pertenecen a Portugal, que la majestad del emperador nuestro señor, de gloriosa memoria, hizo en el año susodicho de 1529 al serenísimo señor rey de Portugal, el Tratado de Zaragoza. En cuanto al segundo punto, digo que las dichas islas de Maluco y la isla de Cebú e islas filipinas, uso contenidas, están dentro de la demarcación de su majestad con otras muchas islas y tierras que aún están más al poniente de ellas. ¿Cómo realiza sus cálculos Andrés de Urdaneta? Utiliza dos procedimientos para demostrar la longitud geográfica de las Filipinas. El primer método. La línea de Tordesillas del Atlántico está 370 leguas al oeste de Cabo Verde. Este es el Tratado de Tordesillas. Desde la isla de San Antón de Cabo Verde, eso corresponde a 22 grados y 10 minutos. Esta isla está a 21 grados de longitud, menos 2 minutos, al oeste del meridiano de Toledo. Por tanto, el meridiano de Tordesillas, digamos el del Atlántico, el que pasa por Brasil, está a 43 grados y 8 minutos al oeste del meridiano de Toledo. Esto era bastante conocido entre los cosmógrafos de la época. Respecto al meridiano de Cebú, al otro, ¿no? Pues digo ahora que hallándome yo el año pasado, en 1565, en la misma isla, ya dicha de Cebú, a donde fui en la armada que fue por general Miguel López de Legazpi, por perlado de otros cuatro religiosos que fueron allá, uno de los cuales dichos religiosos, llamado Fray Martín de Rada, sacerdote y teólogo natural de la ciudad de Pamplona, buen matemático y astrólogo y cosmógrafo y muy gran aritmético, hombre de claro entendimiento, llevó consigo desde la Nueva España por mi intercesión un instrumento de mediana grandeza para poder verificar la longitud que habría desde el meridiano de Toledo hasta el meridiano de la tierra a donde Dios fuese servido que aportásemos. Martín de Rada era el gran matemático y astrónomo, más que Urdaneta. Hicieron los dos una mancuerna muy buena, Martín de Rada y Andrés de Urdaneta. En este tiempo, el dicho Fray Martín de Rada tuvo lugar para, muy a su placer, poder verificar por estrellas con el dicho instrumento la longitud que hay desde la dicha ciudad de Toledo o su meridiano hasta el meridiano de dicho pueblo de Cebú. Y habiéndolo verificado, halló computando su cuenta hacia el poniente que hay 216 grados y 15 minutos de longitud, conforme a las tablas alfonsinas. Empero, conforme a Copérnico, 215 grados y 15 minutos, que es menos un grado, de los cuales grados de longitud, sacados de los 43 grados y 8 minutos, sus contenidos, quedan, según la cuenta de Copérnico, a quien en esta cuenta seguiré como más moderno, 172 grados y 7 minutos de longitud, que para los 180 grados, que pertenecen a la Corona Real de Castilla, faltan 7 grados y 53 minutos, y tantos más al poniente del meridiano de Cebú llega la demarcación de su majestad. Como estos son muchos números y una imagen, pues, vale más que mil palabras, ahora se la voy a mostrar. Bueno, básicamente, según los cálculos de Rada y Urdaneta, Cebú está a 7 grados y 53 minutos al este del contrameridiano de Tordesillas, por tanto, dentro de la demarcación española. Aquí vemos el mapa. Cebú, pues, está por aquí, en las Bisayas. Aquí vemos
Perdón, debe ser que como estoy así de medio lado. Bueno, aquí está. Básicamente, si este es el contrameridiano, toda esta parte es la demarcación portuguesa, toda esta parte es la demarcación española. Entonces, las Filipinas y las Molucas, que están aquí, que es donde estaban las especias más finas, estarían dentro de la zona española. El segundo método que usa Urdaneta toma uno de los derroteros o rutas de navegación y con todo detalle va calculando los grados avanzados en longitud entre cada isla o accidente geográfico. Al final suma todos los fragmentos para hallar el resultado. Según este segundo método, las Filipinas están todavía más al este que según el primer método. Bueno, vayamos a, antes de ver si se equivocaba o no Urdaneta, vamos a ver la cuestión teórica. La superficie terrestre, bueno, es una superficie, para dar la situación de un punto hay que dar dos coordenadas. Tradicionalmente usamos la latitud y la longitud. La latitud es muy fácil de hallar, se puede hallar simplemente viendo la altura de las estrellas sobre el horizonte, por ejemplo, en el hemisferio norte, viendo la altura de la estrella polar sobre el horizonte, nos da directamente la latitud. También en el día podemos ver cómo de alto sube el sol a mediodía, y con un gnomon, un palo en el suelo, ver, la sombra o ver cuánto sube, hay tablas, en fin, realmente es muy fácil. Aquí la cuestión es que la latitud es una coordenada, podríamos decir, absoluta, es astronómica. El polo norte y el polo sur son puntos que astronómicamente podríamos definirlos como los lugares donde el eje de rotación terrestre que pasa por el centro de la Tierra corta la superficie terrestre. Y los puntos que equidistan de los dos polos, pues es el ecuador. Es una cuestión geográfica no se puede decir nada, seguramente también pasaría el ecuador por Inglaterra, pero los ingleses pues no pueden hacer que el ecuador pase por su tierra porque es algo que depende de la, de la astronomía. La longitud, ahí sí, es una coordenada relativa. Hay que buscar un meridiano cero. Ha habido varios meridianos cero. Aquí, por ejemplo, en el texto de Urdaneta, pues usa el de Toledo. Otras veces usó el de la Isla del Hierro, que era pues la isla más, más occidental de las Canarias. Ahora usamos el meridiano de Greenwich, que es un pequeño pueblito al lado de Londres, donde se puso un observatorio, por eso digo que ahora usamos el criterio inglés en todo el mundo, ¿no? ¿Cómo se puede hallar la longitud? Pues miren, para hallar la longitud es una cuestión de tiempo, de relojes, es la forma más fácil. Por ejemplo, nosotros estamos en la Ciudad de México. Supongamos que queremos hallar la diferencia de longitud de la Ciudad de México con respecto a Zaragoza. Zaragoza, que es mi ciudad, ahí están mis padres. Llamo por teléfono a mi madre y le digo, a ver, mamá, llámame de vuelta exactamente cuando el sol se esté poniendo allá en Zaragoza. Entonces me llama a las... Bueno, claro, hay que tener también en cuenta la hora solar. Me llama cuando es... la hora solar aquí en la Ciudad de México, exactamente a las, 11:25 de la mañana. Esto no lo digo por decir, también hay que tener en cuenta la cuestión de los equinoccios, supongamos que es 21 de septiembre, que es casi, estamos casi, bueno. Digamos que hoy, para hoy 24 de septiembre, los cálculos valen. Me llama mi madre a las 11:25 de la mañana y me quedo así sentado viendo a ver cuándo se pone el sol aquí en la Ciudad de México. Obviamente tiene que ser a las 6 de la tarde, hora local, hora solar, y entonces veo la diferencia, ¿cuánto es? Pues son 6 horas 35 minutos. Bueno, pues ya tengo la diferencia de longitud, que son pues prácticamente un poco menos de 99 grados de longitud, porque cada 15 grados es una hora de diferencia. ¿Cómo hago ese cálculo? Bueno, 360 grados de la circunferencia terrestre es lo que avanza el Sol 24 horas. ¿Qué pasa? Pues que en el siglo XVI, desde luego, no había teléfonos, no había correos electrónicos, no había nada. Entonces, lo que se necesitaría es un reloj ahí encima, en el cielo, que pudiéramos ver todos. Y ese es el método astronómico,
que es el que más se desarrolló al principio, que es la comparación de un fenómeno astronómico en dos lugares diferentes del planeta. La otra sería llevar un reloj, ¿no? La diferencia horaria simple. Este primer método, el método astronómico, fue el que más se desarrolló. Es fácil comparar las longitudes de asentamientos permanentes, por ejemplo, a partir de un eclipse observado en dos lugares diferentes. Este es, de hecho, la forma como se halló la longitud de las primeras ciudades americanas. Por ejemplo, si nosotros sabemos que va a haber un eclipse de luna y nosotros pues sabemos, por ejemplo, que podemos decir, bueno, aquí en la Ciudad de México es a las 9:15 hora solar, 9:15 de la noche, y corresponde, pues, y resulta que en Zaragoza, en España, pues ocurriría a las 4 de la mañana 50 minutos, ¿no? Entonces, pues lo mismo, nos daría. Claro, no lo sabríamos en ese momento, sino que la información tenía que llegar en barco, pero unos meses después ya podríamos cotejar y podríamos decir, ah, bueno, la diferencia horaria pues es de 6 horas 35 minutos. Bueno, eso corresponde a tal diferencia de longitud. Eso no es práctico para la navegación. No nos vamos a quedar en una islita recién descubierta en el Pacífico durante unos cuantos años a ver cuándo se da la casualidad de que podemos observar un fenómeno de este tipo. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues un posible reloj en el cielo es la Luna. La Luna es el astro que se mueve más rápido sobre el fondo de estrellas fijas. Entonces se necesitaría un buen catálogo de las estrellas fijas y un buen cálculo de la trayectoria de la Luna sobre las estrellas fijas. Y una buena observación. ¿Otras posibilidades? Pues, por ejemplo, Galileo propuso usar los satélites de Júpiter, que dan vuelta a Júpiter, como un reloj que tuviéramos ahí todos, ¿no? En 1668, un astrónomo, Cassini, hizo unas tablas relativamente exactas de los satélites de Júpiter. Sin embargo, ninguno de estos métodos, digamos, llegaba a la precisión que se requería. A principios del siglo XVII, el Statuder de Holanda ofreció 25.000 florines a quien encontrara un buen método para hallar la longitud como en aplicaciones navales. En 1662, Carlos II de Inglaterra creó el puesto de astrónomo real de Inglaterra con una presión anual con el mismo objetivo. Y en 1714 se creó el Board of Longitude, que prometió 20.000 libras a quien resolviera de manera satisfactoria el problema de hallar la longitud en el mar. Es decir, las grandes potencias marítimas ya del momento se estaban muriendo para tener un buen método. Ahí es donde se crea, precisamente para esto, el observatorio de Greenwich, o Greenwich, como dicen los ingleses, al lado de Londres. El método astronómico nunca dio buenos frutos. Y el método que triunfó fue el segundo, el desarrollo del cronómetro de precisión. Fue el británico John Harrison quien obtuvo esas 20.000 libras en 1762 por la construcción de su cronómetro número 4. El cronómetro se desarrolló completamente en el siglo XVIII. A finales de ese siglo, los relojes marítimos habían alcanzado ya una precisión que hacía que se adelantaran o retrasaran solo unos cuantos segundos en el transcurso de un viaje de varios meses o incluso varias estaciones. Entonces, claro, el capitán Cook del siglo XVIII pues se llevó un reloj de estos y ya pues todas las islitas que iba descubriendo en el Pacífico, cuando llegó a Australia o lo que sea, pues podía tener exactamente la hora que había en Londres y la hora local. Y entonces así sí pudo hallar fácilmente la longitud. Pero fíjense las fechas, finales del siglo XVIII, 2 siglos después de Urdaneta. Volvamos a lo que pasaba con Rada y Urdaneta. Recordemos, según los cálculos de Rada y utilizando las tablas de Copérnico, la ciudad de Cebú estaría situada a 215 grados, 15 minutos al oeste de Toledo, en nuestro lenguaje actual, 140 grados, 44 minutos de longitud este, según el meridiano de Greenwich. La línea de Tordesillas del Pacífico, pues está ahí, 223, al oeste de Toledo. Por tanto, Cebú estaría situado a 7 grados 53 minutos al este del contrameridiano de Tordesillas, tal y como señalaba Urdaneta. Sin embargo, la realidad es que Cebú se encuentra casi exactamente sobre el meridiano 124 este,
O sea, no 140, sino 124 este, según, digamos, estoy usando el meridiano de Greenwich. Esto es más de 16 grados al oeste de lo que suponía Urdaneta y Rada, lo cual hace que se encuentre a unos 9 grados hacia el oeste del contrameridiano de Tordesillas, por tanto, totalmente dentro de la demarcación portuguesa. Aquí tienen el, digamos, el mapa, ¿no? La línea roja es la, bueno, la que diría Urdaneta, el contrameridiano según Urdaneta, el contrameridiano real, pues lo tienen ahí en azul. Qué casualidad que justo en esa zona, pues quedan las Filipinas, las Molucas, bueno, Java, Borneo, las Célebes, por supuesto toda la costa de China, solo quedarían dentro de la demarcación española Nueva Guinea y la mayor parte de Japón. ¿Podría haber en todo esto una posible justificación de un hecho ilícito? ¿Podría haber habido, como señala José Ramón de Miguel, un complot para establecerse en Filipinas de manera ilícita? ¿Podría ser el parecer de Urdaneta y el resto de los pareceres de los cosmógrafos de Felipe II una manera de justificar la presencia ilegal de los españoles en las Filipinas? Pues posiblemente, aunque por otra parte también hay que tener en cuenta que la ciencia en aquella época no podía medir la longitud geográfica con la precisión necesaria. De todas formas, lo que es muy rescatable, bueno, una cosa, estoy hablando de, hay un error de 16 grados, que nos puede parecer muchísimo, bueno, da la casualidad de que ahí están las Filipinas de las Molucas, pero 16 grados en cuanto a la circunferencia terrestre, que son 360 grados, es menos de un 5% de error, o sea, tampoco es tanto, es menos de un 5%. Bien, volviendo al parecer, Urdaneta decía, Martín de Rada halló computando su cuenta hacia el poniente que hay 216 grados y 15 minutos de longitud conforme a las tablas alfonsinas. Empero, conforme a Copérnico, 215 grados y 15 minutos, que es menos un grado, de los cuales grados de longitud sacados de los 43 grados y 8 minutos contenidos, quedan, según la cuenta de Copérnico, a quien en esta cuenta seguiré como más moderno, Rada y Urdaneta estaban utilizando en los confines del mundo los cálculos de Copérnico pocos años después de la publicación del De Revolutionibus, el gran libro de Copérnico. Casi todos los astrónomos europeos de la época seguían siendo totalmente geocéntricos. Esto es muy importante y niega el tópico de la falta de ciencia en Asia Oriental entre los misioneros diferentes de los jesuitas. Digamos que ahí Andrés de Urdaneta y Martín de Rada estaban a la última. Y también el tópico del retraso de España y sus colonias respecto a la corriente puntera en Europa. Bueno, muchas gracias.